Vamos a hacernos allá donde nos hacemos allá siempre bajo el árbol aquel de allá del fondo. Vamos. Niños, vengan, vamos a leer en el biblioburro. Llámanos, dile que vamos al biblioburro, llámanos. Hacia allá. Yo, el otro de aquel lado. Déjalo ahí. Angelito, mira. Que lo pide. ¡Me quiero! Espérense. Vamos a colocar los libros. Ajá, para... ven. Ven, sigue colocando en ese, ya ven. Colócame allá en este libro. Rosa, ven. Oye, ¿qué lindo este cuento? Sí. ¿Quién le gusta que le lean otro cuento? ¡Yo! Bueno. Ah, bueno, mira, este no es un cuento. Este es un libro que te va a hablar de los animales y de lo maravilloso que es el mundo de muchos animales. Mira, que les va a hablar de la especie de los gatos, los animales, cómo están distribuidos en la tierra. Miren los diferentes clases de gatos. Miren, hay tigres, ocelotes, jaguares, pumas y gatos monteses del África. Esos no viven aquí en Colombia, ¿viven en dónde? En el África. El África muy, pero muy lejos. Miren el mapa. Aquí estamos nosotros en esta esquinita, porque este es América del Sur y el África queda acá. ¿Estás viendo dónde están estos gatos? ¿Dónde están? ¿Dónde viven esos gatos? ¿En qué parte del mapa? En África. Pero señálame en el mapa, ¿dónde es que viven? Aquí. ¿Ahí queda qué? África. ¿Y nosotros vivimos en dónde? En América. ¿En América dónde es? Aquí. Este es América. ¿Quiénes viven en América? Muestre y levante la mano. Yo. Viven en América. ¿Y el país donde nosotros vivimos se llama? América. El continente. El país se llama Colombia. Colombia. Mira, así sigue diciéndoles el libro. Todas las especies de aves. Mira, eso se llama, mira, emperadores. Pingüinos emperadores. Viven en el ar donde no hay tierra, así como aquí. No se puede uno sentar porque todo eso es pura, ¿qué? Puro hielo, pura nieve, miren, puro nieve. Allá no hay árboles, mira, no hay hormigas. ¿Te gusta vivir allá? Sí. ¿Allá les gustaría vivir? Sí. Ay, amigo, a mí me gusta aquí.